Proclamad día tras día la victoria del Señor. Contad a los pueblos su gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y el don del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy fiesta de San Bartolomé, apóstol a quien generalmente se identifica con Natanael de los Evangelios, nacido en Caná de Galilea, fue presentado por Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le invitó a seguirle, agregándolo a los 12 apóstoles. Después de la ascensión del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la India y que allí fue coronado con el martirio. Pidamos su intercesión por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Afianza, Señor, en nosotros aquella fe con la que San Bartolomé, tu apóstol, se entregó sinceramente a Cristo, y haz que por sus ruegos tu Iglesia se presente ante el mundo como sacramento de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel habló conmigo y me dijo: ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con los 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan sinceramente. Los amigos, Señor, proclame la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Tanto aquí como en otros capítulos del Evangelio de San Juan, vemos que el autor sí que tenía conocimiento profundo de toda la tradición judía, de sus costumbres, de sus deseos, aspiraciones, y también, por supuesto, todo que se refería a Jesús y su entorno, ¿no? Y vemos hoy en este primer capítulo de San Juan de que Felipe, cuando acerca a Bartolomé o Natanael a Jesús, primero le dice que hemos encontrado a alguien de quien escribieron ya Moisés en su ley y los profetas, ¿no? ¿De qué está hablando? Del quinto libro de Moisés, de Deuteronomio. Moisés deja una gran profecía: un día Dios suscitará entre tus hermanos uno, un profeta como yo, escuchadle. Pero al final de este libro inspirado por Dios, y no escrito exactamente por Moisés, sino hablando de él, hablando de las leyes, comentando estas leyes dadas por Moisés, este Deuteronomio, acaba también con una reflexión un poco triste: pero hasta hoy no ha llegado aquel profeta indicado por Moisés. Y han pasado muchos profetas hasta que el siglo VIII, como nos indican, tiempo de surgir este libro, en el seno de este pueblo de Dios, Israel. Hasta hoy día no ha llegado aquel profeta que tenemos que, profeta como Moisés, que tenemos que escuchar. Profeta como Moisés indicaba que nos dará, como Moisés, que vio a Dios cara a cara, conocimiento profundo de nuestro Señor y de los caminos de Él. Y por fin llega, dice Felipe, ¿no? Y gran alegría con que quiere compartir con su amigo, seguramente era su amigo Natanael, ¿no? Aquí otra indicación para nosotros: Jesús sí es el profeta esperado por todo Israel, siglos enteros, que llega a dar conocimiento profundo de Dios. Veremos que es Santísima Trinidad, ¿no? Y Él conoce a fondo este misterio porque Él es una de estas tres personas divinas que da a conocer, ¿no? Dios encarnado superará con creces lo que esperaban en sombra los judíos. Profeta como yo, quien conocerá a Dios cara a cara, directamente, pues mucho más que directamente. El mismo Dios se dará a conocer a nosotros en Jesús, ¿no? Pero otra indicación se refiere de que tenemos conocimiento de este Dios encarnado, Jesús, el profeta como Moisés. Y tenemos que darlo a conocer a nuestros amigos y hasta a los extraños y hasta a los enemigos, dirá Jesús, ¿no?
para que conozca a Dios también, a su Padre, a su Creador y a su Salvador. Que salgan de la deformación de fe que tienen o falta de fe de sus corazones y vivan de luz, de conocimiento profundo de Dios que nos da solamente Jesús. Jesús directamente introduciéndonos en la vida en Dios, la vida trinitaria. Y el testimonio que dará Jesús, ¿ves? Allí se acerca a él, ¿no? El profeta, el israelita en quien no hay engaño. Hoy día Jesús podría decir de nosotros lo mismo cuando nos acercamos a él. Podría decir a los demás, ahora se acerca Rosa, Mateo o Lucas, cristianos en los que no hay engaño, que me aman de todo corazón. Dios nos conoce a fondo, ¿no? Sorprenderá este conocimiento, escrutar a fondo la vida, acontecimientos de la historia de cada uno. A Natanael, ¿no? Tú me has visto debajo de la higuera, algo personal que solo Dios y él, interesado, el protagonista, Natanael, sabía. Jesús lo conoce. Sí, conoce intimidad de cada uno de nosotros, lo que nos pasa, lo que nos sucede. Eso debería llevarnos a la confianza y no al susto, no a miedo de acercarse a Dios, como tienen muchos por experiencia directa de Dios. Pues cierran la puerta, no, no, demasiado para mí. Yo nadie quiero en mi intimidad. Dicen hasta algunos santos que nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Por eso confianza y entrar siempre más en diálogo quien nos conoce a fondo, quien nos ama mucho más que nosotros mismos. Eso es curioso. Mucho más que los que nos aman, familiares, esposa, hijos de vuestra vida, ¿no? Pero mucho más que nosotros nos amamos y buscamos verdadero bien de nuestra alma. Dios nos ama y por eso nos da lo bueno y lo malo, las alegrías y a veces penalidades, ¿no? Penas como enfermedad, como limitaciones, sucesos de vida difíciles, que para que descubramos la cosa caduca de aquí y lo eterno de Dios y de que Él nos lleva, primera lectura de hoy, a esta ciudad celestial fundamentada en los que tenían fe y confianza en Dios, columnas de los apóstoles, entre ellos Natanael o Bartolomé, otro nombre de este. Ojalá el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en las piedras de esta ciudad, que tengamos nosotros ahí nuestro sitio ya preparado por lo que enviamos día tras día a la construcción de esta ciudad. Dirá San Juan el Apocalipsis, ¿no? La morada de Dios con los hombres. Moriremos para vivir en Él por siempre. Pero hay que enviar material a construir nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna. Y aquí la pregunta, el apóstol sabía que envía día tras día sacrificando por aquel profeta como Moisés que conoció a fondo y su amor a la humanidad. Y no tenía miedo de dar la vida por la verdad de este evangelio, de esta persona que nos ama. Jesús, somos capaces de vivir por Él y de morir por Él. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, dirijamos ahora a Dios nuestras oraciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con su fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles, germine, arraigue y crezca en todas las comunidades cristianas, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que el Señor, que envió a los apóstoles a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, haga brillar también sobre ellos el mensaje de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los que sufren tentaciones y abatimientos, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que nosotros, que por la naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como ciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios.
Escucha, Señor, nuestra oración. Derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones para que, fortalecidos por las enseñanzas apostólicas, ayudados por la oración de San Bartolomé, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. En el momento de ofrecer el sacrificio de Cristo y de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar hoy la fiesta del apóstol San Bartolomé, te pedimos, Señor, que alcancemos por su intercesión tus auxilios, ya que en su honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Señor, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezca tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, y que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Bartolomé y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a difunta María Concepción Serra Riera, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quien me ve a mí, ve al Padre, dirá Jesús a los apóstoles. Conociendo a Jesús, conocemos a Dios nuestro Padre. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos el signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Este es Jesús, el nuevo Moisés, que nos desvela el rostro de Dios. Dichos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, dice el Señor. Santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En la fiesta de tu apóstol San Bartolomé hemos recibido, Señor, la prenda de la eterna salvación. Te pedimos que sea para nosotros auxilio para la vida presente y la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón.